En este video les pedí que me mandaran sus mejores clips en Fortnite para poder reaccionar y darle al ganador unos pavos. Confío en ustedes y tengo fe de que va a haber calidad. Pero de todas formas estoy seguro que sí va a haber clips en donde solo me van a hacer reír. Pero bueno, vamos a ver qué tan craqueada está mi comunidad. Ok, entonces como primer clip tenemos este Jonesy helado que seguramente se ve snipear a alguien. Va a haber seguramente muchos clips de snipers. ¡275! Y la reacción lo hace todavía mejor. Me gusta mucho. Empezamos bien. Voy a ir apuntando los mejores. Sí, creo que este está chingón. También como segundo clip tenemos este del pollo. Ojo el nombre. Pollo Sarnoso. Que seguramente va a dar otro snipazo con el sniper pesado. Como me gustaba ese sniper. Como me gustaba ese sniper. Y este güey a tomar por culo. Tiempo. Espero ahí no acabe el clip. El clip todavía dura bastante tiempo. No, seguramente va a ser algo más. Va a ser algo más. Va a subir con una granada de impulso. Seguramente va a volver a subir con una granada de impulso. Ok, un poco lento el clip. un poco lento. Estoy esperando otro snipazo. Ok, ahora sí, vea ese 132, vale, me ha gustado. Me hubiera gustado más que hubieran sido más cercanos unos a otros, pero también me gustó. Y por lo visto el pollo sarroso me envió otro clip en el que se está escondiendo de este Darth Vader, que seguramente escuchó pasos. Y, tiempo, oh, está bajito, ¿cómo no lo ve? Se mete al arbusto porque pensó que seguramente está ahí, está buscando a la llama. Y no manches, es el maestro del escondite. God clip, yo sé que este clip no es normal, pero me gustó. Ok, ahora tenemos este clip de Hiram, que creo que acaba de lanzar unos rayos de Zeus. Está dentro de como un búnker, creo. Le reemplazan la pared, tiene cero de ping. A la madre, salva a su compañero y se va a hacer el 1v2. Se va a hacer el 1v2 seguramente. Se tiene que curar, sí, tiene 92 de vida. De vida, de vida. Y su escopeta es muy buena, ¿eh? Así que, ojito. Vamos a ver, ahí hay un rayo. En efecto, se le mete. Y la reacción también está muy buena. Es el mejor del mundo, literalmente sí. A ver, tiempo, lo tengo que repetir. Se le metió con el dash. De las mejores técnicas que he visto, ¿eh? Ojo, a ver, tiempo. ¡Ah, no! Se le metió con las alas de Ícaro. Buenazo el clip. Yo sé que apenas vamos empezando, pero vamos a ver si más adelante en el video alguien lo supera. Puede ser que este güey se lleve los 1000 pavos. Ok, ya poniéndonos un poco más serios. Este se llama: yo soy la prueba viviente de que el multiverso de Agustín 51 existe. Seguramente le va a pasar algo lamentable. Vamos a ver, esta temporada sí fue de las mejores. Ese rifle aparte es muy bueno. Le da 26, 3 veces a un compa. 26 por 3, ¿cuánto es? Es como 90, ¿no? ¡No! Terminó muriendo. A ver, a mí nunca me pasó eso, pero sé que a gente también le pasó eso en esa temporada. Pobrecitos, pobrecitos. F en el chat, banda. F en el chat. A ver, vamos a ver este otro que está en creativo y con sus compas. Y vamos a ver si puede snipear a alguien en el aire. ¿Cómo? Me gustó la edición, güey. Me gustó mucho la edición. Está muy bueno este clip, güey. God, God edición. Ok, siguiente clip dice: hola, Pili, te quiero mucho. Romax NPC. Saludos a mi hermano por si salgo en el video. Órale, saludos al compa de este compa. No, al hermano de este compa. Vamos a verlo. Está en un último 1v1. Tiene 7 kills. Tiene un sniper. Tiene la escopeta mítica y el subfusil mítico. O sea, seguramente ya lo ganó. Aparte, tiene el medallón de Zeus. Es de esta temporada. Mientras más cercano el clip, mientras más actual, me gusta más. Y no me digas. ¡Oh! ¡No! 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 Y aparte, el godemote. Tiempo, lo tengo que volver a ver. Aparte, le dio en la cabeza. O sea, no fue cualquier snipe. Le dio en la cabezota. Fue un trickshot god. Aparte, cambió su escopeta, volvió a cambiar a su sniper y le dio. De los mejores clips que he visto en toda mi vida. Aparte, lo combinó perfecto con ese mote. Este güey merece ser apuntado. Merece ser apuntado. ¿Ustedes qué dicen, verdad? ¿Ustedes qué dicen? Ok, siguiente clip está un poco pixeleado. Vamos a perdonarlo. Está bien, no pasa nada. Me gusta el skin. Me gusta el conejito que tiene atrás. Se están haciendo su compa. Y con el penetrón, seguramente se lo va a dar. Lo manda a tomar por culo como el Kirby. Es buen clip, salvaste bien a tu compa. Pero pues hay más calidad en el video. Y se sabe, es bien sabido. Ok, ahora vamos a ver este, en donde dice: se subió otra vez, seguramente está comprando. Oh, tranquilo, 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 editas muy rápido. Se clipió a su amigo. Y creo que fue en una partida. Ah, no, no, no fue real, ¿verdad? Esto no pudo haber sido real. Hola, es que ve cómo edita, güey. Es flash. Uy, oh, no, creo que sí fue real, güey. Creo que fue una partida real. A la madre, el siguiente buga. A ver, vamos a ver este otro clip que se llama Clip Da
2.m4. Seguramente es del compa del pasado, sí, porque edita igual de rápido. ¡A la madre! Está en un top 2, tiene 9 kills. Ah, no, pero está en Mega City. ¡Hala! ¿Esto le da más valor? Porque Mega City fue hace como 3 años en Fortnite. ¿Así editabas de rápido antes? ¡Wey! ¿A dónde crees que ibas, compa, con la espada? Wey, boxeado y a tomar por culo. Wey, yo llevo jugando creo que 4 años y todavía no puedo editar así. Todavía no puedo editar así. Ok, vamos a ver este otro clip de este coche que nos pone un poco de Taylor Swift. La cambia, ahora pone un radio underground, un poco de fiesta campal. No se decide qué canción usar, pero bueno, está vibing, está chilling. Seguramente juega en consola porque tiene las sombras activadas. Y bueno, a ver, ¿qué pasa, amigo? Tienes 21 personas vivas. ¡Uy! 303 a la cabeza. Con 6 kilenclas. Nada mal, ¿eh? Me gustó mucho la combinación de la rola. Se baja del coche y toma, snipazo. Me gustó, pero igual, hay más calidad. Y a ver, vamos a ver este clip que fue grabado desde el teléfono a su tele. Calidad Ultra HD. Era de la temporada en donde estaban los tanques, seguramente va a matar a ese compa. A ver, un clip con el tanque no tiene nada de especial, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si logra hacer algo más. El otro compa está al ladito de su tanque. Se va a tener que cambiar de lugar. Lo tira. ¡Oh! Pensé que iba a ser un clip de mierda, pero no. Pensé que lo iba a matar a daño de caída, pero en el aire le dio con el cañón del tanque. Ok, sí me gustó, sí me gustó. Sí me gustó. O sea, fue más suerte que nada, pero está chingón. Ok, vamos a ver a este otro que está con una kill. Creo que está jugando, sí, dúos. O sea, su otro compa lo está carreando. Él tiene una kill y su compa 7. Falla el snipazo, es el último dúo por lo visto. ¡275! Vale, lo hacen un 2v1. Tiene la espada, ah no, son las cosas de las tortugas ninja. No fue hace mucho. Y bueno, vamos a ver si snipea otra vez a este compa o simplemente le da con la automática. Ok, bueno, a ver, simplemente le diste con la automática. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No mucho espero, no mucho. Espero que no hayas esperado ganarte los 1000 pavos, porque no te los vas a ganar. Pero puedo admitir que es un buen clip, estuvo chido. Ok, vamos a ver este otro que también está jugando dúos. 52 personas vivas todavía. El micrófono del dúo es lamentable. Parece que lo compró en el Oxxo. Lo acaba de revivir, dice, me tengo que curar. Se está poniendo botiquín. Los están pusheando. ¿Están jugando cero construcción? No, no están. ¿Por qué no construye el mamahuevo? ¡Ojo! ¡Oh! ¡290! ¡Oh! ¡Ah! Hubiera estado muy sexy. Hubiera estado muy sexy. F por ti. Hubieras tenido de los mejores clips que haya visto en mi vida, seguramente. Pero no, no lo hiciste. Ok, vamos a ver este skin. Come pija. Esta temporada igual mide perfectamente el sniper y le da, seguramente, a la madre. Es mega tryhard. Y bueno, vamos a ver cómo acaba la partida. Lo va a ir a pushear. Está jugando dúos. Seguramente no quiere que el dúo lo reviva. Ah, y alguien más lo mata. Termina siendo un curso de edición como un tryhard cualquiera. Me gustó el snipazo que aparte midió perfectamente la caída de la bala. Chequen esto, chequen esto. Apuntó como 2 metros hacia arriba. Ve. A la cabecita. Muy limpio. Me gustó, me gustó, me gustó. A ver, vamos a ver ahora al Face Hugo XD. Me encantan los nombres, que también grabó, aparte en modo vertical, su televisión. Vamos a ver qué logra hacer. Se está escondiendo de alguien en Monte Olimpo. El círculo ya va a acabar. Y le da un snipazo. Ok, buen clip, a ver, ¿qué quieres que diga? Es buen clip. Ok, a ver, ya llevamos como en la mitad de los clips y hay calidad, ¿eh? Así que vamos a ver si en la otra mitad podemos ver un poco de lo mismo. Pero bueno, vamos a ver a este que se llama el Master, que está en creativo, está editando rapidísimo, güey. Seguramente es de teclado, sí, tiene que ser de teclado, ¿no? O sea, gente que edita tan rápido y... 95, tiempo, 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 tiempo. Se me quitó el asombro. ¿Cómo que le das 95? O sea, ya estaba débil. Me estás diciendo que te metiste a creativo con tu amigo para hacer el setup de esto, para montarlo. Es lo que la mayoría de estos clips de creativo pasa. Entonces, si es que llegan a ver un clip de creativo, no se asombren demasiado. Puede ser que haya algo montado con su amigo. Ok, siguiente clip. Este es una partida real. El Santiago. ¡Oh, la madre! Lo terminan deleteando. Están jugando. Ya no sabe la ranked. No, creo que no. 28 ahí con la escopeta. Perfecto, le edita. Ojo, nunca he visto ese ángulo, Lo boxea, le pone cono, le va a poner un cono. ¡Oh!
Esa cajita, ¿a dónde crees que va? Se pegó en la cabeza contra el cono. Muy buena, me gustó. Aparte es una partida real, está jugando dúos con su compa. Le sabe al peace control este man, le sabe al peace control. Ok, este sí que es de este compa. Creo que está jugando un torneo por el logo que veo ahí abajo en la pantalla. Está con NGR Padrique, god nombre. Y el Rodrigo es el que estamos viendo. Saca su sniper, creo que ve a gente ahí pelear alrededor. Le va a dar en la cabeza a alguien, estoy seguro. Bueno, no le den la cabeza, le den la espalda. ¡El hacer party! ¡A la madre! O sea, ayuda a que se maten a ese vato. Y después al que lo mata, lo mata. ¡Me gusta! Vale, y con eso se consigue 2 puntacos. Si era un torneo, ¿eh? Esto le añade bastante valor. Me gusta. Ok, vamos a ver este otro que está jugando Box Fights. Esa edición se vio un poco lenta. ¿Por qué está editando por la izquierda? No lo sé. Pero bueno, se desliza, le da, lo boxea, le edita mal la rampa, le edita mal la rampa otra vez, le edita mal la rampa otra vez, le pone... Lo marea lo suficiente para matarlo. A ver, es un clip como de muy 2018. Yo editaba así en el 2018. A ver, vamos a ver este otro clip que también está en creativo. Ojo, siempre hacen la misma edición por la izquierda, el mismo cono, la misma pared, ¿no? Siento que como que todos ven el mismo video de retakes en YouTube. Ha de tener como 1 millón de visitas ese video. Pero bueno, a ver, es un buen clip en creativo, pero nada en especial, amigo, nada en especial. Dame algo más, con más chicha, algo más chetado. Ok, vamos a ver el snipazo de este compa que lo falla. Que se llama, hola Philip, sé que el clip es muy viejo, pero ya no he podido hacer un quickscope así otra vez. Ok, te perdono, vamos a ver. Fallas primero, te deletean, tiras como que una cosa de reconocimiento. Estás peleando contra un dúo, matas al vato con tu rifle, nada mal. Y bueno, falta esperar el quickscope, ¿no? Te pones un escudo a ver si no rompen primero tu árbol. No, no lo rompen primero, tienes suerte, lo rompes tú. Y a ver, vamos a ver. Ok. No me quiero burlar de ti. Pero a ver, entiendo que el clip es viejo. Chance en el 2002, cuando hiciste este clip, era cool. Ya en el 2024 no es tanto. Vamos a ver este otro clip de un comebija que creo que está jugando Tilted Zone Wars o algo así. No tiene tanto escudo. Era cuando la mona todavía estaba en el juego. La mona era god, güey, para curarte. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Me mandaste muy largo el clip. Agarra vida. Le dan un pompazo. Da un pompazo él. Ok, se termina haciendo uno. ¿Cómo? Yo pensé que el clip iba a seguir. O sea, me mandaste una kill. Una kill ahí random. Se ve que la segunda parte del video tiene menos calidad, ¿eh? Empecé por lo mejor. Ahora vamos a ver al Tripiest Loki 227 que va a estar intentando snipear a alguien. 263 en un círculo bastante en el endgame, ¿eh? Solo quedan 5 personas. Este güey lleva 6. Su compa lleva 5 kills. Y bueno, vamos a ver. Ah, no, solo eres el... Yo pensé que te ibas a sniper otra vez al último y vas a ganar la partida. No, güey. Les digo que la calidad ha bajado. Y bueno, vamos a ver a este Monet que está usando las alas de Ícaro. No me digas que te vas a clipear a un bot. O sea, me estás diciendo. Aparte, ni lo mataste con el rayo de Zeus. Ah, mataste al bot. ¡Ah! O sea, este güey decidió mandarme cómo se mata al bot de entrada Estigia. Y pensó que se iba a ganar los 1000 pavos. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, creo que este clip es del mismo compa porque está usando la misma skin del Monet en el mismo lugar. Chance lo grabó 2 segundos después. Pero bueno, a ver, le va a intentar dar con las granadas. Hay que tener cuidado con esas granadas porque si no te vas a terminar matando a ti. Y me mando otra kill con el rifle. ¡Amigo! Se trata de hacer kills chidas. No, una kill ahí cualquiera. Y a ver, vamos a ver a este otro que está jugando un mapa de creativo rankeado. Está en diamante 3, pero mi compa parece que está en plástico 3. ¿Qué son esos fallos? Amigo, ¿dónde...? ¡Ahí acabó! No. Bueno. Me va a dar sida. ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver este otro. Es que seguimos viendo clips de creativos. Te digo que todos se editan igual. Es impresionante. Todos vieron el mismo clip de Retix de Faceway. Todos. Y vamos a ver qué pasa. 103. Y después lo remata con el subfusil. Y es todo. No. Dame algo bueno. Y alguien me manda una foto. Una foto, ni siquiera un video de una win. ¿Tú crees que nunca he sacado una win yo? A ver, vamos a ver este otro clip que también es una tele grabada con el teléfono. Pero ese sí me gustó. Ese para que veas, sí me gustó. Te sales del coche y le das un headshot con el sniper. Eso sí me gustó. Vamos a ver si ya la calidad sube. Vamos a estar viendo a un arbolito. Que digo, las vibras que me da este video es que no va a estar cool. Este skin es de noob. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Creo que se acaba de encontrar un botardo.
su amigo esté en problemas. Ese es un bot, amigo. Ese es un bot. No me mandes matándote a un bot y rematándolo con el sniper. Pero bueno, era todo. No, no, estoy perdiendo la fe en mi comunidad, ¿eh? Comencé teniendo mucha fe en mi comunidad. Ahora la perdí. A ver, ahora vamos a ver a este. Está en un 1v1 final. Tiene 7 kills, 8 eliminaciones. Seguramente está jugando un dúo. Y a ver, está usando el DMR, que a mí se me hace una mierda. Pero bueno, le va a llegar con las alas de Ícaro. Seguramente lo va a mandar a zona. ¿Lo manda a zona? No lo manda a zona. Falla el escopetazo. Parece que estoy viendo partidas de bronce. No sé si está jugando con él a propósito o simplemente está jugando a su mejor manera. Pero parece que estoy viendo partidas de rango en bronce. ¡En bronce! Mira, este compa es el mismo, que también está jugando con su dúo. Creo que ese es un bot que acaba de contratar. Acaba de ver a unos bots que creo que se están escondiendo en la camioneta. Quedan 4 personas. Tiene 10 kills. Seguramente 10 son bots. No creo que se haya matado a una persona real por cómo está jugando. Está jugando 0 construcción. Y bueno, a ver qué pasa. Ah, ok. ¡Ojo! Ok, esa estuvo bonita. Darle a alguien en la cabeza que está volando es una kill bonita. Ok, esa me gustó. Esa me gustó, pero obviamente no la voy a apuntar. Y a ver, vamos a ver este otro que le da 200 a este compa, el Juan José. Es mi tocayo, ¿eh? Vamos a darle una oportunidad. Falla su escopetazo. Edítale, por favor. Está jugando como unas box fights en un creativo extraño. No le puede reemplazar. Le da 92. Se le intenta meter a la caja. Intenta facear. No puede. Amigo, tienes que aprender trucos y tips para poder facear mejor. Si el otro compa hubiera sido un poquito mejor, ya te hubiera matado. Estás jugando contra tu hermanito chiquito. Estás jugando contra tu hermanito chiquito. Y no me vas a engañar. No me vas a engañar. Ok, con un poco de fe de que vaya a mejorar esto, vamos a ver qué hace este compa, que seguramente va a usar la granada de impulso junto con el reggaetón champán. Y seguramente va a pushear a alguien. No me digas que le... ¡Ah! ¡Qué clipazo! Y se va a matar al dúo. ¡Qué clipazo! La calidad volvió a subir. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a ver este otro que es de un pescadito y se llama Mekai XD. Ah, quiere ir a revivir a su compa. Tiene 10 de vida. Ya tiene la tarjeta. Quiere ir a revivirlo ahí al lado de Embarcadero. Es un tryhard, por lo visto. Y este... ¡No! Se le quita el efecto de la saltadera por deslizarse. F en el chat por este compa. F. Está muy chistoso. Está muy cagado. Ok, ahora vamos a ver este lobo que tiene una música como de clip de edit de que chingón en el fondo. Y seguramente va a ser un snipazo. Güey, me gustó la edición. Me gustó el tuyo, Está chido. Editas chingón. Editas cool. A ver, vamos a ver este otro que creo que me mandó el Romax. Así que es el You Never Get Free. Este meme nunca va a morir. La cara del rojo. El You Never Get Free de confianza. Pero bueno, amigos, ahí ya revisé todos los clips. Les quiero dejar los 5 que apunté, que yo pienso que son los mejores. Que son 6 clips y vamos a ir repasándolos, ¿por qué no otra vez? Primero es el sniper de grito con el gallo. El segundo es el clip con las alas de Ícaro para entrar a la caja del enemigo. También está el clip de la miniatura que le... ¿Ya sabes? Y ya por último son 2 trickshots. El trickshot de la hamburguesa y el trickshot con granada de impulso. Y a ver, de esos 6 quiero que ahorita, ya sin ver lo que yo voy a decidir, pongas en los comentarios tu ganador. Pero a ver, para mí, el ganador es... el trickshot de la hamburguesa. Ese güey se la rifó. Ganaste, amigo, felicidades. Me voy a poner en contacto contigo. Pero bueno, aquí el video ya acabó. Te dejo otro por aquí que también te puede gustar. O si no, pues no sé, ve a seguirme en redes sociales o algo. Adiós.